generador de código QR y te sale un código QR. Una vez que yo tenga ya hecho esto, es cuando abro el Canva, ¿vale? La aplicación que me genera un post-it. En el post-it, ¿qué debo incluir? El nombre del personaje, la imagen, ¿vale? Que ya la tenéis hecha. Esquemáticamente, vida y personalidad. Y aquí abajo el código QR que me lleva aquí a mi documento.